Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Grupo VIP de Yosmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power. Bonito día martes para todos los amantes a la NBA. Por acá estamos de vuelta con la buena información, entrando en materia de lo que es la NBA. Hoy 28 de marzo de este año 2023, con una totalidad de 6 encuentros. Estaremos arrancando con Boston y el equipo de Washington a las 7 p.m. y a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Allí tendremos el enfrentamiento entre Pelicanos y el equipo de Golden State, así que póngase bastante cómodo porque tenemos todo un buen material para el día de hoy, para que usted siga siendo ganador a través de la información. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Hoy vamos a continuar ganando con información en la NBA, cortesía de este servidor Yosmin Mutiona. Manejo dos altas anotaciones para el día de hoy. La primera de ellas, la del juego de Cleveland y Atlanta, 7 y 3. Tu equipo de Cleveland, que dejó 10 y 3 en su último 13 partidos. Un equipo que está jugando buen baloncesto, está teniendo gran cierre de temporada. Y hoy enfrenta un equipo de Atlanta que ha estado bastante golpeado. Y parece mentira, ¿no? Un equipo de Atlanta que ha estado jugando prácticamente completo. John Collins, de John Tomorrow, su gran estrella, Trey Young. Y prácticamente este equipo no ha estado allí compenetrado y sobre todo conectado con lo que son los triunfos. A mí me gusta la alta en el día de hoy. Se está moviendo en 2.34 y la alta de Miami y Toronto en 2.19.5. Son las dos grandes altas anotaciones que me gustan para el día de hoy. Con respecto a lo que son las bajas para esta programación, hay dos que me están gustando bastante. Vaya dándole me gusta, me gusta, me gusta. Importante su apoyo en el día de hoy. Ayer arrasamos con información VIP. Ayer arrasamos con la guía por acá a través de nuestro programa. Y usted también arrasó a lo grande con toda nuestra información. De eso se trata. Y abrimos la semana ganando. Ayer hubo arraso, hubo jugada millonaria, hubo parlay a través de nuestro grupo VIP. Nuestro contacto más 58 412 7640963. Así que bueno, gran manera de comenzar allí la semana. Y si así comienza a llover, que no escampe jamás y nunca. Así que bendiciones para todos los amigos que siempre nos están apoyando. La primera baja que me gusta, la del juego de Boston y el equipo de los Wizards de Washington. Un equipo de Boston que viene a ganar 7 de sus últimos 9 encuentros. Washington con marca de 2 y 8 en sus últimos 10 partidos. No le está pasando nada bien. Y es un encuentro que sin duda alguna Boston tenía que estar allí anexándose la victoria. Sale menos 11.5 en la línea, un gran favoritismo. Sin embargo, yo no me inclino hacia él, me inclino más que todo a un partido de baja anotación con 88% de probabilidad. Y la otra baja que me gusta, la del juego de Pelicanos y el equipo de Golden State. Ya ellos se han enfrentado en trío de oportunidades, dos victorias para Pelicanos, solamente una para Golden State. Y en los tres encuentros, la protagonista fue la baja anotación, que terminó respondiendo en cada una de esas batallas. Se está moviendo en 2.34.5 con una probabilidad de 84%. Los invito a que vayan a través del grupo internacional en la recta final. Es tu casa de apuestas favorita. Allí no te ponen a la espera cuando tú ganas, esperando, esperando, esperando. Ya te pago, ya veo, ya vino. Y nunca terminas de cancelar allí tu dinero. Así que ven al grupo en la recta final para que te des cuenta lo rápido que es a la hora de que te cancelen tus grandes ganancias. Puedes sellar allí polla millonaria, puedes sellar parlay, pueden jugar allí los ganadores en las americanas, en las nacionales, remates, también puedes jugar allí entre tercios. Así que lo tienen absolutamente todo. Casa de apuesta online vía WhatsApp más 57-312-601-4639. Y vamos cerrando con la victoria a mitad de partido Room 9 del equipo de Memphis, que estará jugando de local, 7.5 juego completo, 4 punticos allí a mitad de partido. Está en duda Ya Morán. Si termina jugando, seguramente este logro se va a estar allí
disparando. Si no termina jugando, seguramente se mantiene allí en 7.5, 7 puntos, 8 puntos, alrededor del mundo en el cual se encuentra en este momento a la hora de que montamos todo este trabajo informativo. 7.5, 4 punticos a Pintano, está gustando, regalando allí en la línea, enfrenta de local al equipo de Orlando Magic, que ganó 4 de sus últimos 5 juegos con 4 bajas anotaciones. El Memphis, que llega con 6 victorias al hilo, anda que se ahorca este equipo, así que nos está gustando Ronain a mitad del partido. A tener con el último pronóstico, que es en el juego, bueno, yo comentaba de que me gustaba un equipo Ronain con el juego completo y otro a mitad, no, los dos son a mitad del partido. Pero antes de ir con ese último pronóstico, vamos a destacar un poco, ya que estamos llegando a la culminación de la ronda regular en la NBA y hay varios equipos que todavía no terminan de clasificar, entre ellos en la Conferencia del Este, que están luchando por un cupo aún, el equipo de Brooklyn, el equipo de Miami, están empatados en el sexto lugar. Recuerden que clasifican 6 de forma directa por conferencia y luego clasifican 2 más allí para 8 en total por cada conferencia en el play-in, ok, y están luchando por ese último cupo en lo que son los 6 clasificados directos, Brooklyn y Miami, pero también están luchando por un cupo en el play-in tanto Atlanta, Toronto y el equipo de los Toros de Chicago. Bueno, prácticamente somos equipos que están metidos ya de allí a 3 juegos de una posible clasificación en el play-in. Está Wizard de Washington a 21 partidos del primer lugar, a 3 lógicamente del play-in, es una conferencia del este, y en la conferencia del oeste la lucha es más amplia, ok, para entrar allí entre los 6 primeros en la clasificación está peleando el equipo de Phoenix Suns, que está en el cuarto y todavía no está clasificado. Phoenix Suns, Los Ángeles Clippers, Minnesota, el equipo de Golden State, el equipo de los Pelícanos. Y por el play-in también están luchando los mismos Golden State, Pelícanos, Los Ángeles Lakers, Oklahoma, el equipo de Dallas y Utah Jazz, que se está quedando un poquitico corto. Así que bueno, la lucha está bastante activada allí, tanto en la conferencia del este como en el oeste, pero más que todo en esta última conferencia, la del oeste, donde la pelea, bueno, parece una batalla campal de, con varios equipos que están allí luchando por estar en los playoffs. La última información, Oklahoma Run Line a mitad de partido. Yo me voy despidiendo, señores, mucho éxito, el apoyo es importante, denle me gusta, me gusta, me gusta, y lo que deseen, los regalos, nuestra guía digital, nuestra guía en audio explicativo, audiovisual, vayan enlace directo aquí abajito, ok, no hay necesidad de que me escriban a mí, a mi contacto, a mi WhatsApp. Yo, mi, méteme en el grupo. Yo, mi, ¿cuál es el parlay gratis que ofreciste? Yo no ofrezco parlay gratis por acá, por esta vía, ok. Si usted desea regalo, guía digital, guía en audiovisual, usted se mete directamente sin necesidad de estar yo como intermediario. Usted lo hace de forma directa con los enlaces que están acá. Usted se mete en el grupo de preferencia. Si a usted le gusta más en el WhatsApp, se mete en WhatsApp. Si le gusta más Telegram, se mete en Telegram. Así que ahí tienen todas las opciones. Ayer hubo arrase y hoy vamos a continuar ganando con la información que hablo para todos ustedes. Dios me multió, les deseo mucho, pero mucho éxito y que se siga consiguiendo en el día de hoy, martes, con nuestra orientación. Que la bendición de Dios acaricie sus sueños. Opening Day, Grandes Ligas, jueves 30 de marzo, año 2023. Vive la emoción de las Grandes Ligas con Yosmi Mustiola. Este programa llegó bajo el patrocinio de MiParlay.com, la web del buen pronóstico en las Grandes Ligas y la NBA. Grupo VIP de Yosmi Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power.